En los próximos vídeos voy a analizar con vosotros toda la gama de colores, desde el blanco hasta el negro. El blanco nos inspira, por ejemplo, que estamos en un espacio limpio, puro, amplio, discreto a la vez. Y el color negro a lo mejor nos puede inspirar un poco de tristeza, pero también podemos percibir que estamos en un lugar elegante, serio, sofisticado. Pero entre el blanco y el negro hay muchísimos colores en medio con los cuales podemos crear ambientes espectaculares. Y también podemos mezclar toda la gama de colores. Lo hacemos, por ejemplo, ¿dónde? En los estampados, en el papel pintado, en los cojines, en los cuadros, en el arte abstracto. Tenemos muchísimas posibilidades de crear espacios espectaculares. Pero el primer tema va a ser el color blanco. Y juntos vamos a ver qué podemos crear con este tono tan sobrio. Normalmente cuando diseño una casa hago una separación entre espacios de día, espacios de noche y espacios funcionales. La cocina, por ejemplo, es un espacio que utilizamos más bien durante el día y es un lugar funcional. Exactamente lo mismo con la sala de plancha. Y aquí la vamos a analizar en profundidad. ¿Qué color se presta para un espacio funcional? Que tiene que ser sobrio, pero muy funcional. Aquí tiene que caber muchísimas cosas en la sala de plancha. ¿Cuál color se presta más? El blanco, evidentemente, como hilo conductor. Pero más a más, en este espacio podemos agregar algo de color a través, por ejemplo, de los azulejos del suelo o de las paredes con papel pintado. Pero obviamente el color blanco como hilo conductor en la sala de plancha es perfecto. Así nos transmite que estamos en un lugar sobrio donde podemos trabajar a gusto. Y en estos espacios seguramente podéis percibir que una sala de plancha tampoco no debe ser un lugar frío y estéril. Podemos agregar un poquito de color, algo. Unas pequeñas pinceladas de algo que no sea el blanco puro que os parecen estos espacios. Y el blanco puro, su mejor utilidad, ya lo hemos visto aquí justamente en los espacios del diseño nórdico. Por favor, no os olvidáis de suscribiros al canal para siempre estar a la última en el mundo del interiorismo de lujo. A pesar de que normalmente cuando diseño una casa, cuando se trata del salón, muchas veces el cliente ya tiene algunos muebles, algunas obras de arte para colocar ahí, pero el concepto principal del salón hay que definir. Y un buen punto de partida es, por ejemplo, el color blanco. Y a partir de aquí podemos ir agregando muebles antiguos, obras de arte, alfombras, muebles tapizados y a lo mejor un poquito más de color también. Subir un poquito del color blanco hacia un color crema, por ejemplo. Lo vimos en otro vídeo. Aquí os dejo el link. Cocinas es donde normalmente aplicamos solamente el color blanco. Pero desde este tono podemos ir variando un poquito, agregando algo de color discretamente. Y si habéis pensado que un espacio monocromático, como podemos ver aquí, color blanco, con algunas variantes del blanco, es un espacio que no tiene ninguna gracia,
os estoy demostrando que todo lo contrario. Muchas veces cuando entramos, por ejemplo, en la suite de un hotel, donde suelen haber espacios muy sobrios, más bien monocromáticos, en los hoteles de algo más diseño moderno, nos sentimos muy a gusto. Pues aquí exactamente aplicamos el mismo concepto. ¿Qué os parece? Cuando diseño una suite principal, por ejemplo, para una persona solo, ya sea un hombre, por ejemplo, normalmente aplico tonos muy serios. Lo vimos aquí, dormitorios para hombres, espacios con tonos bastante subidos, gris perla, gris oscuro, marrón, crema, hasta algo de negro, muebles en madera más bien oscuro o a lo mejor la madera sin tener. Pero hoy os quiero presentar todo lo contrario, dormitorios con tonos muy sobrios, elegantes, lujosos, pero no salimos del guión del color blanco. Y el color blanco no es únicamente perfecto para los dormitorios, también para los recibidores. Aquí os dejo un vídeo para que podáis percibir un poco la importancia del color blanco. Todo lo contrario del tono negro, también hemos visto ya algún que otro vídeo donde os he explicado que el color negro también lo podemos incorporar tranquilamente en la decoración de una casa. Aquí, por ejemplo, hemos visto cocinas negras, pero ¿qué os parecen estos dormitorios tan sobrios, elegantes, muy acogedores, con cabezales extra grandes, que es la tendencia de la temporada? Y en los próximos vídeos vamos a seguir analizando muchísimos colores, el verde, el rojo, el azul, pero no todos los colores podemos agregar a todos los espacios y esto lo vamos a seguir analizando. Suscribiros al canal, por favor, quiero viajar con vosotros en el mundo del interiorismo para dar un poco más de color a este mundo. Gracias por estar ahí y seguimos decorando casas, apartamentos, espacios con muchísimo lujo.